¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de interpretar y comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Muchas noticias efectivamente esta semana, elecciones en Argelia, Valparaíso, que está tratando de ver cómo se recompone después de esos incendios que afectaron tanto a la ciudad, la situación en Ucrania. Uno no puede dejar de mencionar la muerte de Gabriel García Márquez, por supuesto, de Cheo Feliciano, este cantante de Puerto Rico, y de Ernesto Laclau, el intelectual que vivió durante mucho tiempo en el Reino Unido. Tenemos mucha información internacional, vamos a tener con ustedes un invitado especial que llega del Kurdistán, Mehmet Ali Dogan. Hay más de una oportunidad, hemos hablado de la historia del pueblo kurdo complicada, y no puedo dejar de agradecer a la gente de Aptar por la nueva nominación al Martín Fierro. Muchas gracias a los colegas, por supuesto, por la labor periodística en televisión. También nosotros agradecemos la nominación de Pedro Aurier, nos sentimos parte de su éxito, de su trascendencia. Y el capital financiero internacional, a pesar de la crisis del 2007-2008, las responsabilidades que tuvo en esta crisis, parecería que se recupera. Y de la mano de la recuperación de este capitalismo central, financiero, antiproductivo en muchos sentidos, el Fondo Monetario Internacional también recuperó un lugar. Vamos a repasar, a través de un informe, en qué lugar está hoy el Fondo Monetario Internacional, por qué recuperó y no pagó un costo mayor de la crisis que muchas de esas recetas han provocado, e inclusive a pesar de la experiencia que están viviendo países que siguen esas recetas y la experiencia contraria, es decir, el éxito o la recuperación que han tenido países que no han obedecido a esas órdenes del Fondo Monetario. Todo esto lo repasamos en el informe en un ratito. Y justamente, Rulo, uno de esos países que adoptó las medidas del Fondo Monetario Internacional desde hace muy poco y está con serios problemas, empezando a evidenciar serios problemas, es Nigeria, un país que es casi un modelo en África, porque es de estos países súper ricos, con recursos naturales realmente extraordinarios y con una pobreza enorme en su población. Vamos a hablar de Nigeria, bueno, muchos de ustedes van a escuchar hablar de esto porque está en el grupo F junto con Argentina, así que Nigeria va a ser un país que pronto van a empezar a hablar todos, pero desgraciadamente, en esta ocasión vamos a ver un informe porque hubo una serie de atentados y una serie de secuestros a niñas de escuela que realmente dejan muchísima preocupación. Así que los invitamos a ver el informe en un ratito. A 5 años de la peor crisis financiera global, el Fondo Monetario Internacional se está recuperando. La reciente asamblea del Fondo Monetario Internacional, realizada en Washington a principios de abril, dejó la sensación de que no solo la tradicional foto de los ministros y presidentes de bancos centrales en las escalinatas es una escena repetida. A más de 5 años de una crisis financiera global, de la cual una gran parte del mundo sigue pagando las consecuencias y de la que el Fondo Monetario Internacional, con sus recomendaciones de políticas, aparece como uno de los grandes responsables, al organismo que ahora preside Christine Lagarde, pareciera, sin embargo, no haberle hecho mella. La influencia y el peso del fondo en la economía mundial parecerían haber pasado la prueba. Su opinión sobre el camino que deben adoptar los países en crisis, como en los recientes casos de Grecia o España, sigue siendo especialmente atendida. En el caso de Ucrania, su oferta de un crédito del denominado salvataje por 15.000 millones de dólares se exhibió como carta principal en la pulseada por mantener al país unido bajo la influencia europea. ¿Por qué no sufrió el organismo las consecuencias o el costo de haber llevado al mundo capitalista a su peor crisis en un siglo? ¿Cómo hizo para dejar atrás el desprestigio derivado de que países que siguieron sus consejos se hundieron económicamente, mientras que otros que los rechazaron tuvieron una rápida recuperación? Una de las claves para encontrar la respuesta está en entender qué sucedió con el capital financiero mundial entre el momento previo y el posterior a la crisis de 2007-2008. A partir de las series estadísticas que elabora el propio Fondo Monetario Internacional, que recopila bajo la sigla CPIS, Sumario de Cartera de Inversiones Combinadas, por su sigla en inglés, queda de manifiesto que al iniciarse el siglo XXI, se registró un veloz crecimiento de los activos financieros internacionales, al mismo tiempo que una acelerada concentración de los mismos.
En cifras, el monto total de activos financieros transnacionales ubicados fuera del país de origen del capital creció en 2,6 veces entre 2000 y 2012, alcanzando en este último año la cifra de 43,5 billones de dólares, prácticamente tres veces el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Este proceso se había iniciado en los 70 con las políticas de desregulación del movimiento de capitales alentadas por el Fondo Monetario Internacional, pero tuvo una fuerte aceleración en las últimas décadas. La proporción de capitales foráneos en los mercados financieros creció del 5% en los 60 al 47% en 2001 y llegó al 78% en 2012. Esta preeminencia les otorgó a los capitales financieros concentrados una centralidad en las políticas económicas en toda esta etapa, de la mano de las políticas neoliberales y con el respaldo de la acción del propio Fondo Monetario Internacional. Convertido en un cruzado del avance de estos capitales, el Fondo promovió los tratados de inversión para dar cobertura legal a los capitales financieros por encima del poder de control de los estados, y condicionó las políticas de apoyo a países en crisis a la eliminación de toda cláusula que impusiera controles internos a los mismos, incluso en casos de privatizaciones de activos y servicios públicos. Pero estas enormes facilidades de entrada y de salida de los capitales promovieron las inversiones financieras con intención de obtener utilidades de corto plazo por encima de las inversiones en activos productivos con ganancias de más larga maduración. La consecuencia fue una enorme volatilidad de los capitales, provocando subas y bajas sucesivas en las cotizaciones según el sentido de la oleada. Las burbujas financieras y la posterior explosión fueron la derivación lógica de tal proceso. Lo significativo es que la crisis financiera provocada por estos movimientos especulativos en 2007 en los mercados mundiales no tuvo como víctima a los capitalistas que tomaron decisiones imprudentes, sino a los países que cobijaron las maniobras y después se hicieron cargo desde el sector público de las consecuencias. Aquellos capitales, compuestos por bancos, grandes empresas multinacionales y grandes fortunas que concentraron activos de otros en torno a los fondos de inversión que crearon, no salieron debilitados, sino fortalecidos de la mal denominada crisis terminal del neoliberalismo. Según estimaciones del propio FMI, en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, se mueve entre el 75 y 80% de las inversiones financieras transnacionales. Por los países del Asia-Pacífico, incluido Medio Oriente y Oceanía, transitan entre 15 y 20% de este flujo. El resto del mundo, que abarca América Latina, África y la Europa no comunitaria, le corresponde el restante 5%. Pero, además, los seis países con más activos en el exterior concentran el 53,7% del total global. Ellos son, en orden, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Luxemburgo o las empresas que declaran estar radicadas allí, Alemania y Francia. Suman entre todos 23,4 billones de dólares. Ni la distribución del flujo de capitales internacionales ni los países predominantes cambiaron con la crisis de 2007-2008. Tampoco cambió la lógica de acumulación financiera, la que simplemente tuvo un puntual freno en 2008 a su ciclo de crecimiento que retornó en 2009. En esa lógica, el Fondo Monetario Internacional sigue cumpliendo un rol central en el ordenamiento del marco que facilite su accionar. Hay una referencia o un dato más que surge de este informe, de este cuadro de situación, que es que ahora más claramente que antes, pero probablemente esta condición ya se daba antes de la crisis del 2007-2008, no son los países centrales los que controlan toda esta situación, sino las empresas de los países centrales, estas empresas transnacionales, fundamentalmente las empresas financieras, la que han marcado, digo esto porque por la demostración, la comprobación que hizo, que estas empresas fueran las que marcaran la forma de solución que le dieron los países centrales a la crisis, cómo pararse frente a la crisis, a quién beneficiar y a quién hacerle pagar los costos. Y después de esto,
ocurre esto que estamos viendo en el informe. El Fondo Monetario Internacional vuelve a jugar un rol principalísimo en cuanto a las recomendaciones, pero ya claramente no en respuesta a los intereses de los países centrales, sino a los intereses de estas empresas globales que son las dominantes en los países centrales y también en el resto, en el mundo periférico, digamos. Pero no fue siempre así el tema de este rol de algunas empresas que son las que marcan el camino de los propios países y que le imponen a los gobiernos condiciones. Bueno, pareciera que fue siempre así. Lo que queda ahora es claramente demostrado que es así, porque, a ver, digamos, si uno toma históricamente, digamos, o por lo menos las últimas décadas del desarrollo del capitalismo, sobre todo el capitalismo central en Estados Unidos, uno diría, bueno, hay un proyecto de país que va de la mano de los intereses de determinadas empresas que son las impulsoras o el motor o la locomotora de esa política, como han sido las políticas industriales del keynesianismo y algunas empresas industriales, tipo Ford o General Motors, empresas emblemáticas de ese proyecto. Ahora, hoy las que dominan son empresas financieras, grupos financieros. Esto no va de la mano de un proyecto de país. Esto va de la mano directamente de los intereses de obtener renta financiera, inclusive en muchos casos lo estamos viendo a costa de los sectores del capital productivo, digamos, sí, o por lo menos de la economía productiva. Ya no podemos hablar de capital productivo porque muchas veces se mezclan. Son los mismos capitales que están en un lado y en otro, jugando a lo que más le interese en cada momento, ¿no? No, estaba pensando en empresas multinacionales, efectivamente, pero también que cuentan con herramientas estatales, porque, por ejemplo, las presiones de las embajadas en algunos países. Ahí estábamos hablando no de una multinacional, sino de un Estado que está siendo usado como herramienta. ¿Con herramienta de quién? De la multinacional. De presión de la multinacional. Felipe González, o sea, recorriendo América Latina en el 2000. En el 2001. Hay un tema que ya en alguna oportunidad charlamos acá en la mesa, el tema de que este neoliberalismo, la particularidad que tiene, que no es una nueva vuelta del liberalismo aquel de Adam Smith o de David Ricardo. Este neoliberalismo es el poder de las multinacionales, inclusive sobre los gobiernos e inclusive sobre las políticas públicas. Es decir, políticas públicas que responden al interés de algunos sectores del capital. No es un neoliberalismo que rehuye del Estado, es decir, que no intervención del Estado. Al contrario, en muchos casos, la intervención del Estado es el que posibilita este tipo de control. Y en muchos casos relevantes, digamos. El Fondo Monetario Internacional también es un organismo público y juega claramente a favor de estos capitales centrales. Acá hay un replanteo, inclusive en cuanto al modelo teórico de discusión. Acá no es Estado versus mercado lo que se está discutiendo. Son Estado, mercado y corporaciones que son dominantes, a veces del mercado, pero también a veces del Estado. Totalmente. Y la discusión pública sigue estando, pareciera inclusive entre grandes debates entre políticos, ideólogos, pensadores, muchas veces se está remitida a una discusión de Estado versus mercado. Falso, no. Porque el actor principal no está apareciendo en el medio de los cuestionamientos, en el medio del análisis. Y entre las corporaciones habría que quedar también las mediáticas, ¿no? Pues yo estaba recordando ahora parte que de eso, obviamente, que hay, por ejemplo, en este momento en que aparecen movilizaciones importantes, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde desde las grandes corporaciones mediáticas, me refiero, se le da un espacio importante a lo que esa gente está en la calle pidiendo cuando se trata de manifestaciones contra, por ejemplo, vamos a poner el caso de Venezuela, contra el presidente Maduro. Pero esto puede verse en varios lugares donde los gobiernos tienen políticas no adictas al Fondo Monetario Internacional. Vemos que la prensa facilita y favorece esas manifestaciones. Y estaba recordando, por el contrario, por ejemplo, el caso de Argentina, cuando el Fondo Monetario obteníamos políticas de ajuste que eran las que pedía el Fondo Monetario, por ejemplo, decía, esto lo saqué textualmente de un medio en aquel momento, decía, bueno, gobernar no es un concurso de popularidad. Si el gobierno decide algo que cree que es beneficioso para la población, aunque sea antipopular, aunque las medidas sean severas, se debe seguir adelante independientemente de las manifestaciones populares. Entonces, digo, también cómo los medios de comunicación se van acomodando para ser una herramienta a favor de lo que os comentaba. No, tal cual. Sí, yo creo que
sería interesante prepararte en un informe, que en algunos casos bien concretos, ¿no? Porque tal vez vos estás planteando un modelo teórico, un modelo en abstracto, esta relación Estado-empresas, y hay ejemplos bien concretos, con nombre y apellido, de cómo actúan estas empresas presionando gobiernos, presionando en los organismos internacionales, que no siempre sale a la luz, que entonces queda como ahí en el aire de cómo funciona, ¿no? Yo te doy un ejemplo concreto. Dale, es lo que quería. Como disparador. cuando 79-80, llegan a los respectivos gobiernos Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder, que fue el inicio del gran neoliberalismo en el mundo. En ese momento en Estados Unidos estaba el planteo, la discusión de los casos que se llevaban ante la justicia contra los monopolios, contra los grupos que se apoderaban, y juicios que llevan adelante empresas perjudicadas por los monopolios, que con ese control perdían espacio, decían competencia desleal y demás. En ese momento, en la justicia se genera, digamos, estos grandes monopolios que hicieron. Contrataron a estudios de abogados y juristas para que le elaboraran una estrategia de defensa. Esa estrategia de defensa, ¿qué era lo que decía? Si un monopolio se apodera de un mercado y resulta que ese monopolio es más eficiente que los que antes estaban, ¿qué es lo negativo? Decían, si este monopolio reemplaza a 20 empresas, pero produce más que esas empresas de forma más eficiente, esto es un beneficio para el consumidor. Entonces, el monopolio es bueno para el mercado. Esa es la conclusión que sacaban. Esa teoría, uno de los elaboradores de esta teoría fue la Universidad de Chicago, de la que sale Milton Friedman y las teorías que hemos conocido en América Latina. Esos especialistas, juristas que elaboraron este tipo de teorías, cuando llegó Ronald Reagan al gobierno fueron convertidos en jueces. Hay dos o tres nombres muy, muy clave, no traje porque no tenía presente que íbamos a hablar de esto, pero digamos, fueron convertidos en jueces y fueron los que elaboraron la doctrina de defensa, inclusive la doctrina jurídica de defensa de los monopolios. En nombre del mercado se defendían los monopolios y en contra de la competencia. Bueno, esto que ocurrió en Estados Unidos, toda lo que se inició en los 80 de la defensa de los monopolios y la justificación de los monopolios, es un ejemplo claro de políticas públicas al servicio de los monopolios, en nombre del mercado, pero en contra de la competencia. Digamos, ahí es donde se produce todo, por eso digo, de un replanteo inclusive ideológico de cómo se plantea ese neoliberalismo a partir de los 70 y los 80. Igual vos abrís una puerta a otro debate que tiene que ver, en algunos casos, monopolio del Estado de determinadas áreas. Por ejemplo, Uruguay y las telecomunicaciones. ¿Hasta qué punto abrir a la competencia beneficiosa o no? Porque ahí justamente los que sostienen la defensa de una empresa pública es que abrirlo iría en contra de los intereses estratégicos. Estratégicos o de los propios ciudadanos. O sea, la pregunta es hasta qué punto la competencia es positiva en todos los rubros o en rubros determinados. Para mí, claramente, el punto es el tema del beneficio público. Beneficio en el caso social, de Reagan y Thatcher, un monopolio estatal en un determinado sector es en función del bienestar o del beneficio público. Porque dejado en manos privadas se apropian de pero en el caso de Reagan y Thatcher no estaban a favor del monopolio del Estado. No, en ese supuesto, caso era exactamente al revés. De empresas, digamos, de algunas empresas. Es el debate entre bienestar o eficiencia, digamos. Claro, exactamente. Eficiencia según quién, también sería bueno preguntar. Un debate que, digamos, paralelo a este sería el tema de generar, lo que discutíamos para India hace una semana, el tema de generación de riqueza y distribución de riqueza, que claro, no siempre van de la mano, sino que muchas veces... Todo lo contrario, claro, porque eficiencia según quién. Hay colusión. Porque si una eficiencia, para las empresas, en si una eficiencia para, supuestamente para el consumidor, deja fuera de la sociedad a 6 millones de personas en la pobreza, arrastra a 6 millones de personas, a la larga se va viendo que no era un beneficio para el consumidor. También el mito de la eficiencia de algunas empresas privadas, que como sabemos en el caso, por ejemplo, de las telefónicas, después terminan siendo una de las más cuestionadas en América Latina, donde hubo un gran proceso de privatización de empresas telefónicas. O de las petroleras, ya lo vamos a ver cuando hablemos de Nigeria. Claro, exactamente. Claro, vamos a hablar. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, ¿qué tal? Félix? Muy buenos días, ¿cómo les va? Felicitaciones, Pedro, estás nominado, qué Muchas grande, gracias. Pedro. Bueno, muchos llamados, muchos mensajes respecto de ese tema. 25 nominaciones tiene la televisión pública, fíjese qué bien. Claro. Una de las más importantes de su historia. Bueno, le cuento, mire, algunos de los llamados al 0800-444-1777
y al 45350709 se han comunicado. Osvaldo de Lanús, que dice que es excelente el programa. Néstor de la Boca pide que den su posición sobre la tercera posición doctrinaria, dice Néstor de la Boca. Edgar de la Tablada felicita por el programa. Olga de Bahía Blanca saluda a todos y nos saluda a Alejandro Casanseu y a mí. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Olga. Y extraordinario programa, dice, deberían repetirlo y salir un día más a la semana. Ivonne, que no debe ser la del tango, por supuesto. 12:50 hasta las 13:30 estamos en Visión 7 Internacional. Les vamos a poner en marcha ya la incógnita de la jornada de hoy, que tiene que ver justamente con un personaje. Ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Les vamos a ir dando algunas pistas para que traten de dilucidarlo. Aquí está, primer dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje nació en 1920, se casó muy joven y a los 27 años ya con 3 hijos comenzó sus estudios artísticos. Pocos años después viajó a Europa para completar su formación con importantes artistas plásticos. Al poco tiempo realizó su primera exposición. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí está la fotografía, 0800-444-1777 4535-0709. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Primera pausa en el programa de hoy y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El pueblo kurdo. El análisis de la problemática de este pueblo sin Estado y su presencia en países como Turquía, Irak y Siria con el periodista kurdo Mehmet Ali Dogan. Además, violencia en Nigeria. Continúa la cita de atentados de grupos islámicos en gran parte del territorio de esta importante nación africana, una de las mayores exportadoras de petróleo. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa aquí, en Visión 7 Internacional.